Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es lunes 20 de agosto de 2018 y esta es la información. Con un calendario escolar de 195 días, inician clases cerca de 380 mil alumnos de 2.411 escuelas en Tlaxcala. Celebra Tlaxcala Televisión su 30 aniversario. El gobernador Marco Mena y su esposa Sandra Chávez entregaron reconocimientos a trabajadores por sus años de labor. Inicia Secodubi trabajos de cimentación en Estadio Tlahuicole. Se colocarán las 64 pilas de concreto del graderío principal. En los deportes, Paola Longoria va a la final del Campeonato Mundial de Racquetbol. En la información nacional, estabilidad económica es una prioridad para el gobierno actual, así afirma el presidente Enrique Peña Nieto. Y en la información internacional, 19 de agosto, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, en tributo para los trabajadores que arriesgan sus vidas llevando ayuda a otros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos una vez más a esta, la primera emisión de Ahora Noticias. En los próximos minutos le presentaremos la información más sobresaliente del ámbito estatal, nacional, internacional, así como la cultura, los deportes. Soy Pepe Hernández y a nombre de mi compañera Carla Chumacero, quien es titular de este espacio, lo invitamos a que nos acompañe y también se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerden, en Facebook estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala y en Twitter a través de la cuenta @TlaxcalaAhora. Bien, ¿qué le parece si iniciamos con la información precisamente de este día, con un calendario escolar de 195 días? Este lunes 20 de agosto iniciarán actividades académicas correspondientes al ciclo 2018-2019, cerca de 380 mil alumnos de 2.411 escuelas de educación básica, media superior y superior. Además, un total de 33.981 docentes, directivos y personal administrativo reiniciará labores educativas para cumplir con los planes y programas establecidos por la Secretaría de Educación Pública Federal. Para este periodo lectivo se contemplan 8 consejos técnicos escolares, espacios que aprovechará el colectivo docente para coordinar y afinar su ruta de mejora en beneficio de sus alumnos. También se prevén 2 periodos vacacionales. El primero está programado del 20 de diciembre de 2018 al 4 de enero de 2019, mientras que el segundo será del 15 al 26 de abril. Los días de suspensión de clases serán 1, 2 y 19 de noviembre, además del 12 de diciembre de 2018, mientras que para el año 2019 se interrumpirán labores el 4 de febrero, el 18 de marzo, el 1, 10 y 15 de mayo. Vamos a continuar con más información. Este fin de semana, Tlaxcala Televisión festejó sus 30 años al aire con diversas actividades que tuvieron como finalidad compartir y también agradecer a quienes han sido parte de su historia. La noche del viernes, en un acto que reunió a diversas personalidades de la sociedad tlaxcalteca, el gobernador Marco Mena y su esposa Sandra Chávez entregaron reconocimientos a trabajadores de esta televisora por sus años de labor. Bajo la premisa de convertirse en una de las mejores televisoras públicas de México al ofrecer estilos de producción a la vanguardia, Tlaxcala Televisión festejó sus primeros 30 años al aire. Este evento contó con la presencia del gobernador Marco Mena y su esposa Sandra Chávez, presidenta del Sistema Estatal DIF. En el lobby del Centro de Convenciones de la Ciudad Capital, los conductores de Ahora Noticias, Carla Chumacero y Mario Romero, fueron los encargados de dar la bienvenida a los invitados, entre ellos funcionarios federales, estatales, alcaldes, diputados, deportistas, toreros, artistas y, por supuesto, el personal que labora en Tlaxcala Televisión. A través de unos emotivos videos se recordaron los inicios de la televisión en el estado y la transformación que ha sufrido en estas 3 décadas de transmisión ininterrumpida. El gobernador Marco Mena, su esposa Sandra Chávez y el coordinador general de comunicación social, Carlos Villanueva, entregaron reconocimientos al personal que ha cumplido también 30 años de servicio en la televisora de los tlaxcaltecas. Los galardonados fueron María Eugenia Maldonado, Daniel Pérez, Damián Sánchez, Efrén Herrera y José Antonio López.
En un breve mensaje, Marco Mena deseó todo el éxito a la televisora por su labor de servicio público a favor de los tlaxcaltecas. Una felicitación muy grande, con todo reconocimiento por estos 30 años ininterrumpidos de transmisiones y de esfuerzo técnico a favor de la gente. El festejo continúa en un ambiente de felicitaciones y buenos deseos para la televisión, que inició transmisiones un 14 de agosto de 1988, tenga una larga vida. 30 años se dicen fácil, sin embargo, el reto para todos los que laboramos en Tlaxcala Televisión apenas comienza. Con este aniversario renovamos nuestro compromiso para llevar hasta sus hogares la mejor información oportuna y profesional, así como otros programas de entretenimiento de alta calidad. Adán Morales, Ahora Noticias. Y precisamente en este evento, personalidades de diversos ámbitos de la vida pública de la entidad subrayaron la importante labor de Tlaxcala Televisión. Personalidades de diversos sectores de la población tlaxcalteca se dieron cita en el festejo por los 30 años de Tlaxcala Televisión. Ahí destacaron el importante papel que desempeña nuestro medio de comunicación para dar a conocer a los tlaxcaltecas la información real de lo que acontece. Para Alberto Jongitud Falcón y Noé Rodríguez Roldán, secretarios de Salud y Comunicaciones y Transportes, respectivamente, Tlaxcala Televisión es un medio primordial para dar a conocer la información fidedigna y a tiempo de las dependencias que encabezan. La comunicación y en especial la televisión son para nosotros un instrumento fundamental. No se puede concebir la salud pública, los servicios de salud en estos tiempos, medios de comunicación serios, eficaces y muy responsables. Ha sido un espacio muy importante para que podamos difundir los programas, las acciones que realiza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que seguramente vamos a seguir ocupando este espacio para poder hacer saber a los televidentes de algunos programas importantes de los cuales se pueden beneficiar, y también nos ha servido para aclarar a veces muchas dudas, muchos malos entendidos. Igualmente, Tlaxcala Televisión ha servido para mostrar a nuestros personajes destacados en el mundo deportivo y de la tauromaquia. Así lo destacaron la atleta Madaí Pérez Carrillo y el torero José Luis Angelino. Muchas felicidades por estos 30 años. Yo creo que los medios de comunicación son un factor muy importante, y qué mejor que Tlaxcala tenga para una información local donde nos enteremos de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, tanto culturales, deportivas, sociales, políticas. Es muy importante para nosotros los tlaxcaltecas estar informados de lo que sucede en nuestro estado. Muchas felicidades. Felicitarlos por estos 30 largos años de difundir todas las noticias, pero sobre todo de difundir la fiesta de los toros, ¿no? Como tlaxcaltecas, como torero, antes que torero soy aficionado, nos complace, ¿no? Que nos, a lo largo de los 30 años nos tengan informado del mundo del toro. Tlaxcala, sin lugar a dudas, es conocido a nivel nacional e internacional por el mundo del toro también. Para el Procurador General de Justicia del Estado, José Antonio Aquiaguat Sánchez, y la directora del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, Anabel Gutiérrez Sánchez, Tlaxcala Televisión es el medio ideal para que sean las mismas autoridades quienes den la información veraz. Los medios de comunicación, en especial el suyo, es una referencia a nivel Estado y a nivel regional, que a nosotros nos permite también compartir no solamente la delincuencia, el índice delictivo, sino que también compartir las acciones que vamos realizando y también los operativos, la parte de detenciones, porque esa yo creo que es la parte de que la ciudadanía esté bien informada. No solamente informaciones que se puedan establecer mediante algún rumor, sino informaciones fidedignas, corroboradas, y qué más que sea la propia autoridad, ¿no?, la que muchas de ellas respaldamos esa información. Nosotros les agradecemos el trabajo porque gracias a ustedes también llega la información adecuada y tenemos con quién acercarnos, quién nos apoya, quién puede difundir, ¿no?, a través de todos este gran equipo de trabajo. La verdad les agradezco mucho y espero que sigan cumpliendo muchos años más. Uno de los temas a los que Tlaxcala Televisión ha dado mayor difusión es al sector turístico. Ante esto, el secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón, y el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala, Juan Carlos Hernández Guaibe, reconocieron los diversos espacios brindados. Es un medio de promoción importante para que, además de las noticias habituales u ordinarias, también
puedan mostrar a Tlaxcala y al México y al mundo lo que tenemos en cultura, en tradiciones, en gastronomía. Una felicitación por este aniversario, por el profesionalismo de sus integrantes, por el desempeño que han tenido y ojalá pueda, seguro, vivir otros 30 años más para que podamos seguir teniendo la información al día, precisa y veraz. Para nosotros, la Asociación de Hoteles, pues es muy importante de poder dar a conocer todo lo que hemos hecho y bueno, eso se agradece mucho. Estamos en un tiempo en donde la comunicación es muy importante y entonces, pues, la televisión de Tlaxcala cumple una función de esa envergadura. El padre Ranulfo Rojas Bretón, rector del Seminario Diocesano de Tlaxcala, reconoció la labor ardua de los trabajadores de la televisión para que los mismos tlaxcaltecas conozcan su estado. Hemos no solamente tenido diversión, entretenimiento, mucha cultura. Yo, sobre todo eso para mí me ha fascinado porque es una gama de cultura que difunden de muchas maneras. A través de la televisión hemos conocido cada rincón de nuestro estado, hemos conocido nuestra gastronomía, del arte, de la cultura, de las fiestas. Felices 30 años, Tlaxcala Televisión, que sean muchos más, de ser la señal de los tlaxcaltecas, quienes a través de la pantalla se informan, divierten y aprenden. Con información de Mariana Lovera, Ahora Noticias. Y vamos a continuar con más de esto porque para festejar con sus televidentes estos 30 años al aire, Tlaxcala Televisión realizó el sábado un festival musical que promovió tanto a los talentos locales, pero que además puso a cantar y a bailar a las familias que se dieron cita en la explanada frente a Palacio de Gobierno. Tlaxcala Televisión celebró su 30 aniversario con un festival musical en el Zócalo de la capital. La plaza ubicada frente al Palacio de Gobierno se llenó de alegría, color y magia de la televisión, junto a cientos de espectadores quienes pudieron disfrutar de música para todos los gustos. La celebración inició a las 11 de la mañana con el encanto del mariachi femenil de América de Chullita. Posteriormente, los presentes se enamoraron con la balada de Jackie Moreno para después disfrutar de la voz y guitarra de Luna Steph. Y al mediodía, la música vernácula de Abby Ávila llegó al escenario. Televidentes asistentes al evento como Yareli Pérez y Héctor Pérez comentaron. Pues la verdad está muy, muy bonito, muy ameno, muy familiar. Felicidades. La música fue muy, muy buena, ha sido muy bien seleccionada para un ambiente familiar. Pues muchas felicidades, me gusta mucho ver Tlaxcala Televisión. Mis programas favoritos, como ya lo he mencionado, son Billy Birloque, Ahora Deportes con Pepe. Y pues felicidades, que sigan cumpliendo muchos años más. Muy contento, muy feliz, viendo que están presentando a muchos artistas de aquí, del estado, y qué bueno que están apoyando al talento. Muchas felicidades y ojalá continúen así. Me gustan los programas, veo los diferentes programas que van sacando y creo que el último programa que estoy viendo es tiene bastante contenido, me gusta. Más tarde salieron al escenario Dakota, Jackie Molina, Caras Opuestas, Renata Tapia, Locomotora. Y para cerrar esta fiesta, el sabor de la cereza levantó a todos de sus asientos. Los conductores bailaron con los asistentes, entregaron regalos y finalmente partieron el pastel de este aniversario para luego ser compartido con los televidentes. Al mismo tiempo, todos disfrutaron de una verbena popular con antojitos de diferentes municipios. Con información de Alta Gracia Corona, Ahora Noticias. Bueno, pues sin duda un gran, gran equipo de trabajo. Estuvimos ahí disfrutando con todos ustedes, además de nuestros compañeros conductores de diversos programas, pero también hay que reconocer a quienes están detrás de todo este trabajo, como nuestros compañeros productores, camarógrafos también, quienes se encargan de la iluminación, e incluso realizadores, redactores, en fin, un gran, gran equipo. Y la verdad, pues muchas felicidades a Tlaxcala Televisión, nuestra casa. Esperemos que sean muchos, muchos años más. Y precisamente a propósito de estas felicitaciones, y antes de ir a nuestra primera pausa, queremos agradecer a quienes nos están escribiendo en Facebook. Yanira Santiago también se une a estas felicitaciones. Dice, muy buenos días a todo el equipo de Noticias Tlaxcala. Felicidades por esos 30 años.
Reciban saludos desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Yenira. Eloy Vázquez, también felicidades y que vengan más años para la televisora y a sus trabajadores con mucha salud. Saludos desde Coajomulco. Excelente semana. Gracias, muchísimas gracias, Eloy. Además de Monita Hernández, que tengan un excelente regreso a clases. Paco Hernández Aldaña nos manda saludos, al igual que Hugo Ángel. Rolly, que nos escribe desde Monterrey, Nuevo León. Y finalmente, Carlitos Martínez, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Nuevamente le hacemos la invitación para que a través de esta red social Facebook se ponga en contacto con nosotros y nos haga llegar de todo sus saludos, comentarios, felicitaciones o quizás sus sugerencias. Vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos. Tenemos mucha más información que presentarle. Más adelante. No se pierda el ciclo de cine mexicano de la época de oro en la Sala Miguel en el IRA. Este lunes se presenta La Otra. Atiende Secretaría de Salud a lesionados durante la Huamantlada. Su estado se reporta como estable. En Educar para la Vida, le daremos consejos para que sus hijos tengan un inicio de clases exitoso. De la mañana con 3 minutos, ya estamos de regreso nuevamente en esta primera emisión de Ahora Noticias y es tiempo de continuar con más temas. Y agradecemos muchísimo que nos acompañe aquí en el estudio a Islet Lira, quien ya nos presenta el pronóstico del tiempo. Ais, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenos días. Un saludo para todo el auditorio. El primer día de clases y pues toda la información del clima para que empiecen este día con todas las precauciones. Perfecto, Ais, adelante con el reporte, por favor. Vamos con la información del clima para este lunes. Si ya están por salir de casa, llévense un paraguas porque continuarán las lluvias en gran parte de nuestro país. Esto por el avance de la onda tropical número 29, que ingresará humedad de ambos litorales, tanto del Golfo como del Pacífico. Está ingresando humedad, generando nubosidad al interior de nuestro país y favoreciendo el potencial de lluvias, principalmente para toda la franja que se encuentra en el Pacífico y el centro de nuestro país, en el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Se prevén tormentas puntuales fuertes, todas acompañadas de actividad eléctrica y también posible caída de granizo. Para la capital de nuestro país, en la Ciudad de México, se espera el cielo mayormente nublado, algunos despejados para la mañana hasta después del mediodía, un ambiente cálido con una temperatura máxima de 26, mínima de 14 grados, y también se prevén tormentas puntuales fuertes por la tarde. Estas pudieran traer consigo caída de granizo y actividad eléctrica. Para el Estado de México, mismas condiciones. Cielo nublado la mayor parte de este día, algunos despejados para esta mañana con un ambiente cálido, máxima de 25, mínima de 11, y también se prevén tormentas puntuales fuertes para después de las 14 horas. En el estado de Hidalgo, cielo parcialmente nublado, algunos despejados para esta mañana con ambiente cálido. El norte de la entidad registrará valores que superen los 30 grados, sin embargo, para la capital se prevé una máxima de 21, mínima de 10 y algunos chubascos de corta duración. Por la tarde, en el estado de Puebla, cielo soleado y despejado por la mañana, ingreso de humedad y de nubosidad a partir de las 13 horas, ya nublado, con un ambiente cálido, máxima de 23 a 25 grados, mínima de 12, tormentas puntuales muy fuertes a partir de las 16 horas, todas acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas. Para el estado de Tlaxcala también nos espera un cielo soleado y despejado para esta mañana, nublados importantes a partir del mediodía con una temperatura máxima de 23, mínima de 11, potencial de lluvias a partir de las 13 horas, algunas lluvias ligeras y se incrementará este potencial y la fuerza de las lluvias a partir de las 16 horas y se extenderá hasta las 21 horas de este lunes para el estado de Tlaxcala. Así que si va a iniciar hoy las clases, lleve a sus pequeños muy bien abrigados y con un paraguas porque tendremos lluvias, Pepe. Perfecto, Ay, muchas gracias por este reporte. Nos estamos saludando más adelante. Muy buenos días. Gracias. Ahora rápidamente a la información nacional, porque la estabilidad económica es una prioridad para el gobierno actual, así lo afirma el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que su administración ha velado en todo momento por el bienestar de las familias mexicanas y cierra con una estabilidad económica que ha sido prioritaria para su gobierno. Que la
estabilidad económica ha sido prioridad para este gobierno en aras de cuidar la economía de las familias mexicanas. Y ha sido cuidando las variables macroeconómicas de mantener una inflación baja, generación de empleo, un nivel de endeudamiento razonable para realmente mantener a México como un país confiable y donde los mercados financieros internacionales claramente reconocen a México como un destino donde se puede invertir con certeza y con confianza. Y esta ha sido una de las prioridades que ha mantenido mi gobierno, precisamente para cuidar las condiciones de bienestar de las familias mexicanas. Al inaugurar las nuevas instalaciones del Hospital General de Tapachula, Dr. Manuel Velasco Suárez añadió que su administración está muy cerca de cumplir la totalidad de los compromisos asumidos al inicio de su gobierno con los mexicanos. Y es tiempo de Ahora Divisas para conocer el mercado cambiario para este lunes. Le informamos que el dólar se compra a 18 pesos con 30 centavos, mientras que la venta está a 19 pesos con 15 centavos. En cuanto al euro se refiere, presten mucha atención, a la compra 21 pesos con 59 centavos y a la venta 21 pesos con 62 centavos. Sabemos que es información que puede ser de su utilidad. Vamos a continuar con más información en Ahora Deportes. En esta ocasión le damos a conocer la información más sobresaliente del ámbito internacional, y es que precisamente Paola Longoria, esta gran mexicana talentosa que ha puesto muchas veces en alto el nombre de nuestro país, llega nuevamente a una gran final, en esta ocasión en el Campeonato Mundial del Racquetball. La mexicana Paola Longoria consiguió su pase a la final del Campeonato Mundial de Racquetball, luego de derrotar a la argentina María José Vargas en las instalaciones del San José Indoor Club. En actividad de la semifinal que se realizó este viernes, Longoria se repuso en el segundo y tercer parcial con resultados de 15-2 y 11-7, respectivamente, después de caer en el primer parcial con marcador de 6-15. Con este resultado, la raquetbolista mexicana buscará conseguir su cuarto título del campeonato mundial cuando enfrente a la guatemalteca Gabriela Martínez, quien venció a la argentina Natalia Méndez 15-8 y 14-3. Longoria, la número uno del mundo, volverá a enfrentarse a Martínez en una final, luego de que se vieran las caras en el Campeonato Mundial de 2016 en Cali, Colombia, donde la mexicana salió avante. Hasta aquí la información precisamente en Ahora Deportes, pero en unos minutos más estaremos tocando los temas más importantes del acontecer deportivo estatal y, por supuesto, nacional. Vamos a cambiar de otro rubro. En más información local, ya inició la etapa de cimentación en el Estadio Tlahuicole. Como parte del proyecto de remodelación del Estadio Tlahuicole, inició la etapa de cimentación, que es una de las que más detalle requiere por ser la base de toda la infraestructura. En ella intervienen diversos especialistas en ingeniería civil. Esta es una de las máquinas que se encarga de perforar a 30 metros de profundidad el área donde se colocarán 64 pilas que soportarán la estructura de las gradas. La cimentación incluye lo que son las terracerías y la construcción de las pilas. El día de ayer se dio ya el primer paso, se rompió la inercia y empezamos con la primera pila. Y ahorita estamos tratando de seguir con la excavación para seguir con la secuencia de las demás pilas. Además de la cimentación, se realizan otros trabajos complementarios, como el aplanado de terracería en circunferencias cercanas y el prefabricado de concreto de otras estructuras. Porque inclusive muchos elementos están colándose en diferentes plantas, para que ya nada más después sea el puro traslado e ir colocando. Así es, amigo. Lo que sería prácticamente rakers, traves y gradas. Eso ya está colando en las plantas. El proceso de cimentación se tiene previsto ejecutar hasta mediados del mes de septiembre. Enseguida iniciará la colocación de traves en grandes dimensiones y la techumbre que cubrirá las gradas para una capacidad de 6,116 personas. Adán Morales, Ahora Noticias. Y es tiempo de ir a la información internacional. 19 de agosto, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, en tributo para los trabajadores que arriesgan sus vidas llevando ayuda a otros.
Cada 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, tributo para los trabajadores que arriesgan sus vidas llevando ayuda humanitaria a otros, así como apoyo a las personas afectadas por las crisis en todo el mundo. Este día, las Naciones Unidas hacen un llamado para centrar la atención en los millones de civiles afectados por los conflictos armados, situación que los ha llevado a luchar cada día para encontrar comida, agua y refugio seguro. Mientras que los trabajadores humanitarios entregan ayuda y los médicos atienden a heridos y enfermos, estos son atacados y amenazados, impidiéndoles llevar la ayuda y la asistencia. Todos los civiles atrapados en un conflicto deben ser protegidos, desde personas con discapacidad hasta adultos mayores, migrantes y periodistas. Las Naciones Unidas invitan a unirse al movimiento Hashtag No Son Un Objetivo para exigir a los líderes del mundo protección a todos los civiles en zonas de conflicto. El presidente de Colombia, Iván Duque, se reunió en la Casa de Nariño con el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, con motivo de su gira por diferentes países de América Latina. De acuerdo con el mandatario colombiano, los temas tratados giraron en torno a la seguridad del hemisferio y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, además de la estrategia entre ambas naciones. El encuentro fue calificado por el ministro de Defensa como una visita de cortesía y estratégica. También abordó temas como la relación con China y Rusia y el caso de Venezuela, aunque no se conocen detalles. El Museo de Arte Latinoamericano en Long Beach, California, es sede del quinto Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, que por primera vez se realiza fuera de México y cuyo objetivo es salvaguardar la cocina mexicana como patrimonio de la humanidad. El foro estará abierto al público hasta el próximo domingo. Se realizarán conferencias, degustaciones gastronómicas de chefs y cocinas tradicionales, así como encuentros de negocios. Gloria López Morales, fundadora y presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica de México, consideró que la decisión de realizar el foro en Estados Unidos es una forma de integrar y fortalecer la cocina mexicana en Norteamérica. Un equipo científico internacional logró secuenciar el genoma del trigo harinero, el cultivo más empleado en el mundo, por lo que el hallazgo servirá para facilitar la producción de variedades de este grano ante los retos climáticos, con mayor rendimiento, mejor calidad nutricional y más sostenibles. Este logro es resultado del trabajo de más de 200 científicos de 73 institutos de investigación en 20 países pertenecientes al Consorcio Internacional para la Secuenciación del Genoma del Trigo. Con gritos de fuera Maduro, cientos de venezolanos se manifestaron en la capital Caracas por los constantes apagones y la escasez de agua potable en la zona. Los manifestantes gritaron en un momento y al unísono un coro, fuera Maduro, pero fueron dispersados poco después. También se registraron manifestaciones la noche del 16 de agosto en Los Teques, Estado Miranda, donde ciudadanos encapuchados se enfrentaron a funcionarios de Poli Miranda. Las vías públicas del sector de La Matica fueron bloqueadas con barricadas. Los enfrentamientos se tornaron violentos y la represión se acentuó. Los encapuchados lanzaron bombas Molotov contra los elementos de seguridad. Y bueno, vamos a continuar con más información, pero antes vamos a hacer nuevamente una breve pausa. Y agradecer a quienes nos están escribiendo en estos momentos en el Facebook. Tenemos muchísimos mensajes y vamos a tratarlos de leer. Por lo pronto, agradecer a Nube García. Saludos, excelente semana para todo el equipo de Ahora Noticias. Además, Omar Moreno nos manda saludos desde Tlaxcala y José Ignacio Lozada. También nos manda muy buenos días y además nos felicita por estos 30 años de Tlaxcala Televisión. Y además le desea un excelente ciclo escolar a todos los niños, niñas que van a iniciar precisamente este nuevo ciclo desde la ciudad Nezahualcóyotl. Vamos a una pausa, regresamos en unos instantes más. De la mañana con 18 minutos, es momento de conocer el pronóstico del clima para este lunes en el estado de Tlaxcala. Cielo parcialmente nublado, algunos despejados importantes durante esta mañana, nuevamente nublados a partir del mediodía con una temperatura máxima de 23 a 25 grados, un poquito de calor para el mediodía y una mínima de 11 grados, descenso de la temperatura por la tarde, esto ocasionado por el potencial de tormentas que tendremos para este día a partir de las 15 horas y que se extenderá hasta después de las 21 horas para este lunes en el estado de Tlaxcala, al norte en Tlaxco
México y la región, el cielo estará mayormente nublado, algunos despejados para esta mañana. Sin embargo, los nublados estarán importantes a partir de las 11 horas, así como también las lluvias y las lloviznas dispersas, con una temperatura máxima de 19 grados, mínima de 10, y tormentas puntuales fuertes por la tarde, así como también bancos de niebla matutinos y vespertinos para esta región. En Calpulalpan y los municipios cercanos también el cielo estará parcialmente nublado, con potencial de tormentas con intervalos de chubascos de corta duración, una temperatura mínima de 9 grados, máxima de 21, un poco de calor también para el mediodía. Sin embargo, no te confíes porque continuarán las lluvias para esta tarde. En el centro del estado, aquí en nuestra capital de Tlaxcala, en Apizaco y los municipios cercanos, cielo parcialmente nublado, despejado por la mañana hasta después del mediodía, con un ambiente cálido, una máxima de 22 a 24 grados, mínima de 10, y también se prevé un potencial de lluvias con intervalos de chubascos de corta duración a lo largo de esta tarde y hasta después de las 20 horas de este lunes. Al oriente, en Huamantla, el Carmenteque, Xquitla y la región, cielo parcialmente nublado, algunos despejados por la mañana, nublados importantes a partir de las 12 horas, con una temperatura máxima de 21, mínima de 9, y también se prevén tormentas puntuales fuertes, todas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Al sur, un poco de más calor para Ixtacuixtla, Zacatelco, San Pablo del Monte, una máxima de 23 a 25 grados para el mediodía, ambiente cálido, un poco de cielo despejado y soleado para esta mañana. Nublados importantes después del mediodía, con una mínima de 11 grados, y también hay potencial de chubascos con tormentas puntuales fuertes para esta tarde en nuestro estado. Esta es la información del clima y te recuerdo mis redes sociales, @aysordas en Twitter, para estar en contacto con toda la información. Un saludo muy grande para don Víctor y doña Lupita, que nos estuvieron acompañando el sábado y que todos los días están muy pendientes de la sección del clima. Pepe, la información y la recomendación todos los días, bájale dos rayitas. Perfecto, ay, sí, ahí están los saludos. Precisamente nos topamos con esta gran familia, al igual que muchas, el sábado pasado en este festejo de los 30 años de Tlaxcala Televisión, y muy contentos, sobre todo porque prometiste enviarles saludos, y mira, sí cumpliste, ay. Cumpliendo todos los días con nuestro público, con la información y con todas las atenciones, ya que ellos nos regalan toda su atención todos los días. Efectivamente, agradecemos su preferencia. Ay, muchísimas gracias, que tengas buen día. Muy buenos días. ¿Y qué le parece si continuamos con más información? Vamos a nuestra sección del día, Educar para la Vida, porque le hablaremos del primer día de clases. Sin duda, uno de los momentos cruciales y bastante importantes para nuestros pequeños en casa. El inicio del ciclo escolar es una experiencia emocionante para los estudiantes, nuevos maestros, compañeros y útiles escolares. Sin embargo, esta etapa también puede resultar estresante, sobre todo si durante el ciclo pasado se tuvieron malas experiencias, se cambia de un nivel a otro, se llega a una nueva escuela o se ingresa por primera vez a las aulas. Es en este momento cuando la familia adquiere un papel primordial. Las primeras aproximaciones de socialización de una persona, pues es el contexto familiar. Depende de eso, de ese contexto familiar, cómo se sienten las bases para que la personita se sienta segura de experimentar nuevas relaciones. De acuerdo con la psicóloga Rocío Silvestre Mendieta, el primer día de clases para los menores que nunca se habían separado de sus padres puede ser difícil, sobre todo si los niños no han tenido mucho contacto con otros pequeños. A veces la sobreprotección va dificultando la problemática en cuanto que cuando ingresan a la escuela, los niños se topan con las primeras limitantes de la socialización, y entonces vienen los estresores en cuanto a que ya vienen nuevas exigencias. Los niños y adolescentes en etapa escolar se enfrentan a situaciones de alta demanda y requieren del despliegue de todas sus capacidades para adaptarse a los estresores tanto internos como externos. Los síntomas asociados a este tipo de estrés pueden ser inquietud, irritabilidad, miedo, falta de atención, insomnio, hasta dolor de cabeza. Hemos encontrado niños de temprana edad
en segundo o tercer grado que tienen problemas severos porque se arrancan las pestañas, se arrancan el cabello, se muerden las uñas, incluso problemas de orinar la cama, ajá, pero que van relacionados con este estrés por socializar, por esto, por esta nueva etapa que empiezan a experimentar. Los padres de familia coinciden en que la comunicación es lo más importante. Si un niño tiene confianza, será más fácil identificar sus problemas y encontrar una solución. Oiga, por ejemplo, usted tiene un caso muy importante de una menor que entra a primer grado. ¿Cómo se prepara, por ejemplo, para evitar que los niños tengan... Bueno, van a tener nervios, obviamente, pero para que no se estresen, para que no se preocupen, ¿qué hace usted? Pues yo platico mucho con ella, no te tienes que preocupar, ir a la escuela es muy bonito, los maestros, si tienes alguna duda o algo, pues pregúntale a la maestra, pregúntale a tu hermanito, a tus compañeros, así. Hablar con ellos y explicarles, pues desde que es un proceso que todos hemos pasado por ahí, de que nos da nervio ir a un lugar donde uno no conoce, desde conocer nuevas personas pero poco a poco ya las muchachos se van integrando, van haciendo amigos, van conociendo a los profesores y van perdiendo el miedo. El primer día de clases es un momento crucial en la vida de los menores. En estas circunstancias, recuerde que los niños se pueden expresar de diferentes maneras, propias del inicio de un nuevo proceso de adaptación. Y para que esta etapa se lleve a cabo de forma apacible, es necesario que los pequeños se sientan protegidos y cómodos, por lo que es tarea de los padres reconocer sus emociones de manera que los pueda guiar para tener un ciclo escolar exitoso. Con imágenes de César Vázquez, edición Adrián Vargas, Mariana Lovera, Ahora Noticias. Bueno, pues sin duda hoy es el día importante para muchísimos niños que seguramente ya están iniciando las primeras horas de clases y por supuesto no solamente para ellos, sino también para sus papás, para todos los que nos están viendo, un excelente inicio de ciclo escolar 2018-2019. Continuamos con más temas y el Centro de Rehabilitación Integral y Escuela de Terapia Física recomienda a los padres de la familia evitar cargar mochilas con más del 10% del propio peso del infante. Información bastante interesante. En este regreso a clases, el Centro de Rehabilitación Integral y Escuela de Terapia Física recomienda a los padres de familia que pongan puntual atención en sus hijos para que eviten cargar mochilas con más del 10% de su propio peso. La especialista Ariadna Morales explicó que el peso de una mochila llena de útiles escolares genera tensión a músculos y articulaciones, lo que se traduce en dolor y con ello se afecta la postura de los menores al caminar. Sí, ahorita más o menos el promedio... Que se ha observado en escuelas más 20 kilos, que ya es, digamos, que un peso mayor, porque tenemos que hacer un balance entre el peso corporal que tiene en este caso la persona y el peso que está más adquiriendo. Entonces, bueno, realmente un promedio como estándar no, pero pues si evitamos que sean no mayor a 10 kilos. Se recomienda que los infantes distribuyan el peso de los útiles. Esto evitará molestias y problemas mayores en un futuro. La incidencia mayor en las escuelas, hemos detectado casos, alteraciones en la postura, todo lo que tiene que ver relacionado al pie, que son pie cabo, pie plano, rodillas, también ya viene a haber algunas alteraciones, la posición de sus rodillas, ya sea en bar o en valgo, entonces bueno, principalmente es eso, y ya situaciones más graves llegamos a ver en columna o en cadera. Una mochila con ruedas es una de las mejores alternativas que los papás pueden utilizar para prevenir daños en sus pequeños. Además, aquellos útiles escolares que no sea necesario cargar, es mejor dejarlos en casa para disminuir el peso en el traslado a la escuela. Algunos síntomas por sobrepeso de una mochila son dolor muscular en espalda y marcas de tirantes en hombros. De registrar esto, lo recomendable es llevar al infante con un especialista. Adán Morales, Ahora Noticias. Y vamos a más información. La Federación de Cámaras de Comercio en Tlaxcala ha buscado que sus aliados y afiliados y también los agremiados hagan alianzas con los ayuntamientos y las autoridades estatales, esto con la finalidad de incrementar la vigilancia.
Con la intención de evitar asaltos en comercios que se dedican a la venta de útiles escolares, la Federación de Cámaras de Comercio en Tlaxcala ha buscado que sus afiliados y agremiados hagan alianzas con los ayuntamientos y las autoridades estatales para incrementar la vigilancia. La presidenta de la Federación, Margarita Alba, refirió que además se ha buscado que cuenten con capacitación sobre el tema. Para que sus áreas de seguridad den cursos de capacitación en materia de prevención del delito. Y esto ha generado una buena expectativa dentro de los empresarios y dentro de la ciudadanía en general. Refirió que los comercios establecidos han hecho esfuerzos para adquirir equipos de seguridad que permiten a los empresarios apoyar en las acciones de seguridad de las autoridades. No solamente los comerciantes, sino la ciudadanía, tengamos el tipo, a lo mejor, un panorama general de cómo se generan los delitos y cómo nos podemos ayudar y cómo podemos prevenirlos. Con información de Belén Rodríguez, Ahora Noticias. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Vamos a hacer nuevamente una pausa, pero antes queremos agradecer y a la vez despedir a quienes nos han acompañado a través de Radio Tlaxcala, Calpulalpan, Altiplano, en esta primera emisión de Ahora Noticias. En estos momentos nos despedimos de ellos porque los vamos a dejar con el programa Disonancias. Para quienes nos siguen a través de Tlaxcala Televisión y Facebook, vamos a regresar con más noticias. Todavía hay más temas que presentarles, más temas deportivos, de la cultura y, por supuesto, del acontecer estatal. Regresamos en unos instantes más. De la mañana con 32 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Tlaxcala Televisión y a través del Facebook. Todavía hay muchos temas de los cuales queremos compartirles en esta mañana de lunes. ¿Qué le parece? Si vamos a la información, la Secretaría de Salud brindó atención médica oportuna a 6 personas que resultaron lesionadas durante la Guamantlada 2018. Alberto Jongitud Falcón, titular precisamente de la dependencia, destacó que desde temprana hora el equipo médico de más de 150 especialistas, entre ellos urgenciólogos, cirujanos generales, pediatras, así como enfermeras, camilleros y trabajadores sociales, se encontraba preparado para atender las urgencias que se presentaran durante este evento. Jongitud Falcón dio a conocer que las personas que resultaron lesionadas son del sexo masculino, cuyas edades oscilan entre los 22 y 60 años de edad y son originarios de Tlaxcala y de la Ciudad de México. De acuerdo al parte médico, el primer paciente atendido fue por herida penetrante de asta de toro en el glúteo derecho, mientras que el segundo lesionado presentó la misma lesión, pero en el glúteo izquierdo sin compromiso vascular. Posteriormente se atendió a una persona que sufrió una contusión y lesiones también en el tobillo, ambas del lado derecho. De igual forma fue ingresado un paciente con herida penetrante por asta de toro en la región medial anterior del muslo izquierdo y se atendió a una persona que resultó con una probable luxación en la rótula izquierda. Finalmente ingresó un sexto paciente lesionado, quien también ya se encuentra estable. Y en más información, esta fiesta tradicional que se realiza en la ciudad de Los Muéganos llenó el lugar de los amantes de la tauromaquia y también de la adrenalina. Llegó el día esperado, la Guamantlada, una fiesta brava que se vive y se disfruta una vez al año. Porque es la mejor, carnal, es la mejor. Porque llegan muchos turistas de todo el mundo, muchos turistas que llegan de todo el mundo, hay mucha gente que llega de todas partes, es la mejor. Inexplicablemente, mucha vibra, mucha alegría, sobre todo los paisanos, extranjeros que vienen aquí, la pasamos súper. La detonación de 3 chupinazos anunciaba la suelta de 17 astados, que en promedio su peso es de 450 kilos. Aquí empieza la fiesta. La población y los visitantes se vuelcan en las calles para ser testigos de esta tradición anual, donde aficionados juegan a ser toreros. De acuerdo a la organización, fueron 17 toros sueltos por el mismo número de calles céntricas de la ciudad de Los Muéganos. Cientos de valientes buscaban a los toros, que a su paso causaban revuelo en los burladeros y gradas de los asistentes. En esta fiesta brava callejera, los lugareños y los visitantes que abarrotan azoteas, balcones y gradas se la pasaban bien.
Es muy importante, me parece que ya es un símbolo, ¿no? Año con año se viene realizando. Me parece que la gente hoy respetó un poquito más que en años anteriores. Ay, es lo mejor, nosotros cada año venimos desde chiquitos venimos, es lo mejor, desde la feria, la guamanclada, todo, está muy padre aquí todo. Sí, sí. ¿La adrenalina que se vive cuál es? ¡Al 100! ¡Mil! Sí, ¿verdad? No, no. Al final, la adrenalina y la sensación de sentirse torero por un instante es la satisfacción de estar cerca de los toros de lidia, aunque algunos no corran con la misma suerte y tengan que salir en la camilla de las desgracias. El saldo final de la guamantlada en su edición 64 fue de 6 lesionados, ninguno de consideración. De acuerdo a datos históricos, la guamantlada se realizó por primera vez el 15 de agosto de 1954 a iniciativa de varios aficionados. Y vamos a más información, pero ahora del ámbito deportivo, aunque no dejamos el municipio de Huamantla, porque precisamente se realizó el Campeonato Estatal de los Amantes de la Adrenalina, sin duda un evento que fue dirigido principalmente para quienes les gusta el volante, el motor y por supuesto la velocidad. Se realiza la octava fecha del Campeonato Estatal de Off-Road Adictos a la Adrenalina. Fue sobre la pista Los Pistones de Huamantla, donde se vivió la adrenalina y la velocidad de 60 autos modificados en este serial. Bajo un intenso calor, se dio el banderazo de salida a la categoría estándar, quienes arriba de los 90 km por hora le dieron 10 vueltas al circuito de 950 metros. El auto marcado con el número 3, conducido por el joven piloto de 17 años, Francisco Flores. Sí, desde... No, tiene muchas. De hecho, el primer campeonato que lo practiqué en la Novatos, lo gané. Quedé en primero, fui campeón. Sí. Bueno, ¿y cuál es tu propósito dentro de este circuito de off-road? Seguirle, echándole ganas y a ganar más carreras. El segundo y tercer lugar se lo agenciaron los autos 37 y 11, manejados por Luis Flores y Pedro Cortés, respectivamente. Muy buena, está muy bien la pista, mucho manejo, excelente, excelentes condiciones de la pista. ¿Cuánto tiempo de preparación para esta carrera? Al regular venimos corriendo todo el año. Llevamos las tres carreras de la feria corriendo y pues hasta apenas se dio el resultado. Alcancé a salir en cuarto en la primera vuelta, pero Dios quiso que se quedó uno y... mantuve el tercero, lo mantuve hasta que terminaron las vueltas. Un campeonato que reúne a los mejores navegantes en cuatro categorías participantes. Así lo indicó el presidente del club Adictos a la Adrenalina. Yo creo que Huamantla, aquí en el estado de Tlaxcala, somos los más aficionados al automovilismo. O sea, hay una respuesta increíble cada agosto. Por ejemplo, en la categoría estándar tenemos 18 carros, en la 1611. En la Novatos tenemos 16 y en la categoría libre tenemos 17. La novena fecha del serial será en el mes de septiembre en el municipio de Coapiaxtla. Y bueno, pues ahí están las actividades respecto al municipio de Huamantla. Vamos a más información y a otros lugares porque precisamente para fomentar el gusto y por supuesto la popularidad por el balompié estatal se realizó un intercambio y aquí le presentamos los detalles al respecto. En partido amistoso de fútbol infantil categoría 7 años, el equipo de la cantera se llevó el triunfo 5-4 ante Escuela Coyotes Santa Cruz. El entrenador del plantel ganador, Gilberto García Rojas, el triunfo es importante, pero se prioriza la formación. Conforme vayan creciendo los niños, se enfoquen más en el deporte y sea un distractor o una disciplina al menos para sus vidas, para que en categorías ya grandes, en juveniles, ya no tengan vicios o simplemente pues se dediquen a alguna actividad física o algo en cuanto a su cuerpo, en cuanto a su salud. En tanto, César Espinosa Guarneros señala que en esta edad lo importante es que los infantes tengan el gusto por el deporte, entiendan las cuestiones técnicas y se diviertan principalmente. Sí, oye, no, este es un placer jugar con estas categorías muy pequeñas, es divertirse más que ellos vean la posibilidad de querer ganar o perder, a ellos no les importa, ellos lo que quieren es jugar.
el partido tuvo como sede el campo deportivo Próspero Cahuanzi de Chiautempan. Vamos a continuar con más información ahora del ámbito nacional, porque en pasados días fue presentada una playera conmemorativa y alusiva también a la edición número 36 del ya tan famoso Maratón de la Ciudad de México. Con la presencia del jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, este viernes fue presentada la playera alusiva a la edición número 36 de la Maratón Internacional de esta capital, que se correrá el próximo día 26. También estuvieron presentes el director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Horacio de la Vega, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, así como el olímpico, el etíope, Haile Gebrselassie, ícono de las pruebas de maratón. En su oportunidad, José Ramón Amieva mencionó que el evento atlético ha escalado posiciones a nivel mundial hasta colocarse entre los 9 mejores del mundo, y esto es gracias al trabajo en equipo. Por su parte, Gebrselassie, especialista en carreras de fondo, destacó la labor que han hecho los organizadores para hacer de este certamen uno de los mejores del orbe, y el 26 de este mes quedará asentado con la asistencia de más de 40.000 corredores. La playera que vestirán los participantes en la carrera es de color blanco con la letra O, y con ella se cierra la palabra México. Vamos a continuar con más información. En esta ocasión le presentamos más temas del ámbito nacional. Los gobiernos de México y Estados Unidos hicieron este 17 de agosto un repaso del estado que guarda la relación bilateral en la coyuntura de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el impacto de la política migratoria del presidente Donald Trump. El canciller mexicano Luis Videgaray sostuvo un encuentro con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo en el marco de la visita de trabajo que realiza la capital desde el martes, como parte de la delegación de su país que participa en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Entrevistado poco antes de la reunión celebrada en el Departamento de Estado, Videgaray adelantó que el avance de las conversaciones sobre el acuerdo trilateral sería parte de los temas a tratar con Pompeo. En el último día de las competencias del First Global Challenge 2018 se llevaron a cabo las últimas contiendas para definir a los ganadores. La alianza ganadora estuvo conformada por los equipos de Alemania, Rumania y Singapur, ganando el oro en el Mundial de Robótica, mientras la plata fue para Islandia, Maldivas y Colombia. Por otra parte, el equipo mexicano, quien no logró llegar a las semifinales de la contienda, se llevó la presea de plata al premio Albert Einstein, que reconoce el desempeño del robot durante la competencia, y la medalla de oro en la categoría Al-Khwarizmi, por ser un destacado partidario y por ser de los equipos que más demostraron apoyo a otros países. Para reconocer la labor que realizan periodistas del sureste del país, Heineken México lanzó la convocatoria del Premio de Periodismo, en el que podrán participar colaboradores de medios de información de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, con trabajos publicados durante el 2018. En conferencia de prensa, Jaime Gutiérrez Jones, gerente de asuntos corporativos para la región sureste de Heineken e integrantes del jurado, al cual se suma el director editorial de Notimex, Enrique Valadez, dieron a conocer detalles del premio, que por primera ocasión abarca los 3 estados de la península de Yucatán. La idea es reconocer el esfuerzo de los comunicadores de la península, por lo que se recibirán trabajos publicados o difundidos por medios de comunicación en formatos impreso, digital, electrónico, televisión y radio a partir de este año. Para poder participar, se podrán inscribir los trabajos correspondientes en la página www.heineken.com/premio de periodismo y completar el registro electrónico que se solicita. La Policía Federal refrendó el compromiso de trabajar en forma coordinada con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos a fin de reducir los índices de violencia en la zona límite entre ambas naciones. En la reunión del Consejo Técnico de Prevención de Violencia Fronteriza en Washington, el comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla, acordó con las autoridades fronterizas estadounidenses reforzar las acciones de prevención de la violencia contra personas migrantes. 8:45, es tiempo de hacer nuestra última pausa, pero regresamos con más información en Ahora Noticias. Gracias.
8:48, ya estamos de regreso nuevamente en esta primera emisión de Ahora Noticias y es tiempo de conocer las actividades artísticas y culturales de Tlaxcala. Las agrupaciones de música y danza de los estados de la zona centro del país se presentarán en el periodo de agosto a noviembre en el estado. En los circuitos del Fondo Regional Zona Centro, informó Fausto Hernández Muñoz, coordinador del programa y jefe de logística del ITC. Tendremos la oportunidad de ver y disfrutar el quehacer cultural y artístico de los 8 estados que conforman la zona centro en danza y en música a través de diversos géneros, para lo cual les hacemos la invitación a todos ustedes para que nos acompañen, conozcan la programación y disfruten de estos eventos. A Tlaxcala nos representan el cuarteto de saxofones Estanislao Mejía y el Ballet Libre de Tlaxcala, compañía de danza neoclásica y contemporánea. Como primer evento en la muestra regional de danza tendremos la presentación del ballet folclórico del estado de Morelos, que se llevará a cabo el sábado 25 y 26 de agosto. Y lo que es en música, iniciamos con el terceto de guitarras del estado de Puebla. Esto ya se realizó, fue en Papalotla, en el Centro Cultural, y en Huamantla el pasado 3 y 4 de agosto. Cronofush será la siguiente agrupación en presentarse el próximo 8 y 9 de septiembre. Consulte la programación en www.culturatlaxcala.com.mx. Del 20 al 24 de agosto, la maestra Ana Segura impartirá el taller práctico de elaboración de papel para gráfica con fibras naturales en el taller de estampa básica y avanzada Camastli. Taller que rebasó las expectativas, por lo que el cupo está agotado, informó Enrique Pérez Martínez, director del TEBAC. Organizamos un taller de elaboración de papel para gráfica con fibras naturales. Lo va a impartir la maestra Ana Segura. Ella es de aquí, de la ciudad de Apizaco. Y está dirigido, pues, al público en general que quiera aprender a hacer papel con fibras naturales. Vamos a partir del reciclado de papel de algodón y le vamos a agregar algunas fibras como heno, como cebada, como algunas fibras de piña. La intención al final es que los papeles elaborados los utilicen los grabadores para imprimir posteriormente su obra. Este es un taller que afortunadamente ha tenido una gran aceptación entre la comunidad, que pues el cupo ya está lleno. Afortunadamente estamos planeando un segundo curso a finales de año porque ha sido mucha la demanda. Estamos organizando un segundo taller, aprovechando que además vamos a tener ya las tinas y todo lo necesario para esto. Y pues los invitamos a que estén al pendiente de los siguientes talleres. El TEBAC tiene programados en los meses subsecuentes talleres especializados con la participación de maestros como Ernesto Alba, Víctor Manuel Castillo y Nunik Sauret. Esté pendiente, consulte la cartelera en www.culturatlaxcala.com.mx, www.ceartlax.gob.mx, redes sociales TEBAC, o llamar al número telefónico 012-4141-889-60, extensiones 143 y 144. Edith López, Ahora Noticias. Con el objetivo de recuperar, ordenar y estudiar todo lo relacionado con la emigración asturiana y española hacia América de los siglos XIX y XX, la Fundación Archivo de Indianos rinde homenaje en el Museo de la Emigración a migrantes y a todo el valor sentimental de sus vidas. El Archivo de Indianos es un proyecto sistemático de investigación de fuentes históricas, con la finalidad de generar una base documental inédita sobre el fenómeno de la emigración española hacia América. A partir del acopio de testimonios procedentes de sociedades y colectivos de emigrantes, se persigue la recuperación de series documentales capaces de inducir estudios sobre las organizaciones de emigrantes a lo largo del periodo histórico de su implantación en América. Los fondos documentales, testimonios gráficos, memorias de sociedades y demás son objeto de una progresiva digitalización para su puesta a disposición de toda la sociedad. En el interior de la Quinta Guadalupe, denominada así en honor de Guadalupe Castro, esposa del emigrante colombrino Íñigo Noriega Lasso, se han reconstituido algunos espacios con mobiliario original de la época que ofrecen al visitante un reflejo de la casa indiana. Y regresamos a la información de Tlaxcala como parte del ciclo de cine mexicano de la época de oro. Este lunes llega La Otra, una película que se presentará en la sala de cine Miguel en el IRA. Inicia la semana con el ciclo de cine mexicano de la época de oro
que la Sala Miguel en el IRA y la Cineteca Nacional traen para usted de manera gratuita. Para este lunes 20 llega La Otra, película que cuenta la historia de María y de Magdalena, dos hermanas gemelas, una millonaria y la otra pobre, y de cómo María, la hermana menos afortunada, liquida a su gemela para suplantarla. Paradójicamente, la asesina no solo recibirá la fortuna de la muerta, sino también el pesado lío de un delito que ésta nunca cometió. La Otra es una película mexicana de 1946, dirigida por Roberto Gabaldón y estelarizada por Dolores del Río. ¿Listo para dar una vuelta al pasado con esta historia y sus actores? Recuerde, cine mexicano de la época de oro, entrada libre con funciones a las 16 y 19 horas, en la Sala Miguel en el IRA, al interior del Jardín Botánico de Tizatlán. Con información de Mariana Lovera, Ahora Noticias. Bueno, pues ahí está la invitación, aproveche y vaya, sin duda, películas que vale la pena ver, sobre todo en un lugar tan bonito como es la Sala de Cine Miguel en el IRA. Vamos a cambiar de información, la diócesis de Tlaxcala y el INAH mantienen trabajos coordinados para la restauración de los templos que fueron dañados por los sismos del año pasado. Los trabajos de reconstrucción de las iglesias que fueron dañadas por el sismo en Tlaxcala reciben ya atención por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero derivado de la complejidad de las acciones que deben emprenderse, estos han sido lentos. La diócesis de Tlaxcala trabaja de manera coordinada con el personal del INAH para que los trabajos se realicen de la mejor manera. Así lo dio a conocer el vicario general Monseñor Jorge Iván Gómez. Entre ellos, San José, aquí en Tlaxcala, Ocotlán, Tepeyanco, ¿verdad? Esa es la prioridad en este momento. Cuando vino el sismo, pues desde luego nos pidió que como iglesia, en comunión con el INAH o en diálogo con el INAH, pues atendiéramos esa situación. Para la diócesis de Tlaxcala es prioridad atender las necesidades de los templos que fueron afectados en la estructura interna y externa tras el sismo del pasado 7 de septiembre. Por el momento quedará pendiente concretar el santuario de los niños mártires. En este momento estamos abocados sobre todo en atender los templos que fueron dañados con motivo del sisma. Por lo tanto, no hay, digamos, como una urgencia o prioridad con relación a lo del santuario de los niños mártires. Es algo que se está mirando con detenimiento. Existe, desde luego, atribuía, porque así lo mandata el decreto que en su momento diera don Francisco Moreno Barrón. El vicario general Monseñor Jorge Iván Gómez precisó que los trabajos ya han avanzado, pero sin duda son lentos por el alto nivel de complejidad. Confiaron en que con la próxima administración federal los trabajos continúen. Abundó que la diócesis en Tlaxcala espera que en breve los templos que han sido cerrados puedan ser reabiertos a los fieles. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. En otros temas, docentes de la generación 1963-1968 de la Escuela Normal Rural Licenciado Benito Juárez del municipio de Panotla celebraron su 50 aniversario de haber egresado. Con sonrisas de felicidad, los docentes de la generación 1963-1968 de la Escuela Normal Rural Licenciado Benito Juárez del municipio de Panotla celebraron su 50 aniversario de haber egresado. Recordaron su llegada a esta institución cuando aún eran unas niñas, así como el compañerismo que existía, pues muchas eran de diferentes estados del país. El equipo de Ahora Noticias se acercó a las exalumnas para saber qué les provocó este reencuentro y la celebración. María Fermina Ramírez Benítez y Delta Burgos Rosado nos comentaron. Me siento muy emocionada, son muchos recuerdos de tantos años, ahorita 50 años estamos cumpliendo, y pues una vida que pasamos aquí siendo, como dijo una compañera, llegamos siendo niñas. Yo vengo del estado de Veracruz, a un lugar, a un estado frío. Para mí el primer año fue muy difícil adaptarme de mi clima, que es tropical, al clima frío de Tlaxcala, pero uno se acostumbra a todo, y con el amor de todas mis compañeras, pues fue todavía mucho mejor, y pues me siento tan orgullosa ahorita de todo esto, de estar conviviendo con ellas, porque más que amigas son mis hermanas. Hermoso, algo, pues no sé, nos invade un gusto enorme porque
pues volvernos a ver después de tanto tiempo es algo bellísimo, y después de haber vivido tantas experiencias juntas, es algo inolvidable. Emotivamente recordaron a sus excompañeras que ya fallecieron, pero que forman parte de este hermanamiento. Durante la celebración, las docentes montaron una guardia de honor al licenciado Benito Juárez y develaron una placa del 50 aniversario de la generación 1963-1968 para finalmente asistir a misa. Con información de Altagracia Corona, ahora noticias. Ya son casi las 9 de la mañana, estamos por concluir esta primera emisión de Ahora Noticias, agradeciendo muchísimo que nos haya acompañado en este lunes, inicio de semana, sobre todo inicio de clases para muchos padres de familia y por supuesto para los pequeñines de casa. Y recuerda, tenemos una cita hoy al mediodía en el avance informativo del sistema de noticias Tlaxcala, pero también a las 2 de la tarde ya en la segunda emisión de Ahora Noticias con muchos más temas, sobre todo el ámbito estatal, nacional, internacional, así como la cultura y los deportes. Además, antes de concluir, tenemos los últimos mensajes de Facebook y queríamos agradecer a José Ignacio Lozada, quien nuevamente nos manda estas felicitaciones por los 30 años de Tlaxcala Televisión. También saludos para Gema Pérez Chicotencal, Diana Carro, Daria Jiménez y finalmente a Rocío Castro Lira, quien nos desea también un excelente inicio de semana. Y a quienes no nos comentaron, pero sí nos siguieron y nos regalaron un like, también les agradecemos. Y si está en sus posibilidades compartir este noticiero en Facebook para poder llegar a más lugares, también se los vamos a agradecer. Mi nombre es Pepe Hernández y en nombre de Carla Chumacero, titular del espacio, le deseamos un excelente lunes.